RadioTV.mx presenta. Locas enamoradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar un programa más con todos ustedes, ya que... ¿Será que le pasa? Nomás hace como cosas con la mano. Es que estoy muy enojada sosteniendo mis chinos para que no vuelen así de coraje. ¿Por qué? Pero primero saluden, ¿no? ¿O cómo le hacen? ¡Ay, hermosas mujeres! Perdón, divinas mujeres. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. Y por acá está Vero, ¿cómo estás, Vero? Hola, Mariana, mi justiciera. Hola, ¿qué pasa, justiciera? Ah, necesitas como, a ver, controlar tu mente, tranquila. Dolor. Tienes el poder de la mente, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué les pasó a ustedes dos con el tráfico ahora? ¿Me pueden contar? Sí, no, pues el tema es que veníamos ya muy... No, veníamos con muy buen tiempo, bien, veníamos pero en esta ciudad ya no se sabe. Pero en esta ciudad que yo digo que está a un momento de colapsar, ¿no? Con tanto tema que hay... Pues sí, nos tocó una marcha, desgraciadamente. Bueno, ok, ahora les voy a contar algo. No sé, van a entrar mis dudas con respecto a esa marcha. Yo no de que ustedes, sino ¿por? De que esa marcha sea de verdad. Les voy a decir. No, pero si vimos a la gente. Claro, toda. Pero puede haber gente contratada. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué pasa? El día de ayer iba yo en un taxi por Insurgentes y a la altura de la calle de Abre, empieza el tráfico muy lento, ¿no? Bueno, y veo, ya ves que yo estoy cerca de ahí, entonces iba en el taxi y veo un tremendo camión sozón parado en la, así atravesado. No interrumpí el paso del metrobús, pero sí el paso de todo. Y el hospital, bueno, me bajo, le pago al taxista con mi palo de amasar, me voy con el tipo que estaba manejando. Le dije, oiga, le digo, yo estoy viendo que usted no tiene su camión descompuesto. ¿Qué está haciendo aquí trabando todo esto? No sé, usted da cuenta, toda la gente, todo mi escándalo. Ya me imagino, y me dijo, imagínate encontrarse, le digo, a la justiciera y enojada. No se da cuenta que nosotros o yo estoy trabajando. ¿Y qué creen que me contesta? Me dice, yo también. Le dije, sí, está usted trabajando, amolando a la gente en la calle. Dijo, efectivamente. Dije, no entiendo. ¿Cómo que efectivamente? Dijo, es que yo trabajo de muro. Ah, ¿cómo? Caray. ¿Que trabaja usted de muro? A ver, ¿me lo explica o no me tome el pelo? Dijo, no. Y me saca un papel. ¿Dónde está? Es un tipo de contrato firmado por el Departamento del Distrito Federal. No puede ser. ¿Dónde tienen contratados camiones de, o coches viejos de todo tipo para que haya una interrupción en el tráfico? Para inmovilizar. ¿Será cierto, mi justicia? Por eso, pues, a ver, ¿qué opinan? No le pude a ver, sacar, que nos, yo intenté que nos sacar, escriban si alguien han contratado. Yo intenté sacarle la foto al papel, pero él no se dejó, obviamente, porque pues además está el nombre de la persona y les pagan muy bien. ¿Y sabes lo que me dijo? Que me, no es cierto. ¿Sabes lo que me dijo, amigo? Yo estoy muy de acuerdo con usted, pero yo necesito vivir y trabajar. Claro. Y me pagan muy bien por esto. Por eso, ahora, ¿qué dices de las marchas? ¿Hasta qué punto son verdad algunas de ellas? ¿Y hasta a qué punto no? ¿Está contratada la gente? No, sí, de hecho, digo, de hecho es súper conocido que de pronto les dan, las acarrean en camiones y les dan una torta, un refresco para que vayan y hagan todo el escándalo. Me queda clarísimo, pero bueno, pues... Entonces, pues sí. Encima de cómo estamos con el problema de la contaminación, esto. Así que, acuérdense, trabajan de muros. Como dice Mariana, estamos a punto de colapsar. Estamos en una ciudad que yo de verdad es que con el cuento este que pasó hace un mes de los aires que casi nos llaman, y cosas tan extrañas. La contingencia, cosas tan extrañas. Ahorita el popo que está a punto, digo yo, que ya desgraciadamente alcanzó algunos algunos pueblos cercanos y esto, sí, está, es que es una ciudad que de verdad va a colapsar de un momento a otro. Yo ya, no es cierto, no me voy. Pero oigan, antes de seguir con nuestro programa y ya para enfocarnos a lo que viene y a lo que estamos, les vamos a platicar hoy, quiero darle muchísimas gracias a Gaby Vilches y a Lucy.
Mojarrita, Lucy Chaparro, porque vean qué lindos corazones. Sí, aparte, 100% mexicanos. Qué hermosura, Hay que Gaby. Hay que apoyar. Unos corazones hermosos, un trabajo artesanal hermoso. Aparte, acabo de perder dos de mis corazones, entonces me cayó muy bien porque yo colecciono corazones, por si alguien quiere regalarme pero un corazón. Pero el tuyo está. No, perdí dos corazones. Pero este está. Ah, no, este siempre. Ese está intocable. Y hay que apoyar, de verdad, hay que apoyar a los productos mexicanos. Gaby Vilchis es una diseñadora mexicana y la manufacturan toda su joyería y todas sus corazones, aretes, dijes, demás, indígenas oaxaqueños. Entonces, hay que apoyar a la industria mexicana. A ver si podemos subir las redes sociales en nuestra página de Locas Enamoradas para que vean, ¿no? Sí, para que vean. Ahorita se las pasamos. Hay que proteger la industria nacional. Eso es básico. Ya no hay que comprar tanta cosa china, que aparte viene toda defectuosa y americana. Bueno, y después que llegan gente de otro país y se adueña de esos productos y después los venden afuera como si fueran marca de ellos, y cuando Mariana, es un producto mexicano. Ya no sigas tocando temas vulnerables, bueno, que aquí la justicia está. Hoy viene con todo. Definitivamente. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que yo, no hay mucha información, yo traté de buscar, como siempre hago ahí mi tarea, no encontré mucha información, pero traemos una experta que precisamente nos va a hablar de esto. Vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos porque vamos a hablar de mindfulness. ¿Cómo se pronuncia? Mindfulness. Mindfulness. ¿Nuestras redes sociales, Mariana? ¿Nuestras redes sociales? ¡Ay, hace mucho que no las digo! ¡Qué emoción! Sí. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, @enamoradas TV. Ya regresamos con mindfulness. No se vayan. Locas Enamoradas. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas Enamoradas. Oigan, pues qué bueno que siguen con nosotras. Y ahora sí, ya no se me va a lenguar la traba y se dice mindfulness. Y les quiero presentar a Leti. ¿Cómo estás, Leti López? Vienes a platicar. Bueno, primero, ¿cómo estás, Leti? Muy bien, muchísimas gracias. Que muy ya contenta. Te extrañábamos. No, yo feliz. Hola, de estar, Leti, aquí con ustedes. Oiga, ¿cómo te va? Qué gusto. Hoy platicaba que venía aquí, les decía, bueno, es un placer, me encanta estar aquí con ustedes, gracias. La energía del programa, la verdad, me fascina y bueno, estoy contentísima de estar aquí. Sí, y tener invitadas como tú también. Claro, si se acuerdan, Leti alguna vez vino a hablarnos de equinoterapia, porque ella es experta en este tema de los caballos y tal, que ahorita estás pintando un caballo divino. Ahorita estoy pintando
un caballo y es una de las actividades que más me llenan la vida, que más me gustan. Y bueno, es una actividad mindfulness además. O sea, aparte pintas. Me encanta. Esa es una de mis pasiones, ¿no? Bueno, lo has hecho, perdón, Mariana, lo has hecho ya anteriormente. Lo había hecho y lo dejé de hacer como unos 8 años. Wow. Y ahora volví a retomar este hobby que me fascina y que es un momento, yo creo, muy importante en mi vida en el que lo necesitaba. Lo hice como parte de una necesidad de vida, que pocas veces nos damos esa oportunidad y ese tiempo. Claro. En medio de toda esta turbulencia de trabajo que tenemos. Y del caos, del caos que vivimos diariamente, porque como les decíamos ahorita, el tema del tráfico, pero el tema de que se cayó el árbol, pero el tema... ¿Sabes? Es como... Oye, yo tengo mucha esperanza de que aquí Leti nos ayude un poco a la justicia, porque sí, la veo como muy... Sí, venía yo muy estresada, con los chinos así, porque, bueno, no sabía yo cómo controlar realmente toda esta... Sobreenergía. Adrenalina. Enojo. Sí, porque pues cuando hay una sobreenergía que es buena y que, ay, qué rico, ¿no? Pero cuando hay una energía que además se propaga, no solamente en mí, claro, sino en toda la gente que con el claxon, con la cosa. Sí, claro. Entonces eso es un ambiente. Sí, hoy me estresó, la justiciera un poquito. Porque te va jalando, ¿no? El mismo... Exactamente, esa energía, acuérdense que si nosotros vibramos acá, bueno, pues hacemos que la gente también baje. Mira. Y si nosotros vibramos arriba, también ayudamos a que esa energía suba o baje. Y aquí había mucha adrenalina, enojo, frustración, lo sé porque llegué y me estaba platicando cuando llegó todo lo que sucedió. Que hasta se me lenguó la traba de tanta cosa. Sí, sí. Pero y además cuando te das cuenta que no es ficción. Claro que está. Que es una cosa que es real. Entonces eso todavía, la impotencia es peor, porque habría que agarrar a más de 4 y cojo. Pero bueno, empecemos por el principio, Leti, porque como les decía a toda la gente que nos ve, hoy vamos a hablar de mindfulness, que yo no encontré como mucha información esto. Lo único que encontré fueron como definiciones, y esto tiene que ver con la atención plena, con estar aquí, ahora, en el presente. Sí, si no me equivoco, sí, ¿no? Exacto, sí. No pensar en el pasado, no pensar en el futuro, sino estar aquí, el ahora, y qué es lo que está pasando en este preciso momento. Pero bueno, por eso te trajimos, porque como yo no encontré tanto, platícanos, ¿qué es exactamente? Bueno, les voy a platicar un poquito. Mindfulness. Y para empezar es una nueva tendencia, es una... Sí, efectivamente. ¿Qué es? Miren, es un estilo particular de meditación. Okay. Surgió hace más de 2500 años en la época de Buda. O sea, Buda, Siddhartha Gautama Buda, fue el principal propulsor de mindfulness. Es una tradición viejísima, muy, muy antigua, que él llegó a practicar precisamente para estar en sí. Okay. Sin embargo, fue hasta por ahí de los años 70 donde Jon Kabat-Zinn funda un que instituto. Que es como un poco el papá de... Exactamente. Okay. Funda un instituto para el manejo del estrés en la Universidad de Massachusetts. Okay. Este fue el primer inicio, digamos, de mindfulness. ¿Qué pasó? Pues que se vieron resultados extremadamente positivos cuando las personas empezaban a practicar la atención consciente, y entonces se empezó a disparar, digamos, esto hacia Estados Unidos y Europa. Okay. Actualmente les voy a dar una noticia. Ya somos el país número 1 en estrés laboral. Claro. No nada más en obesidad infantil. Ya ven que me encanta estar al día con todas estas estadísticas. Entonces... es para sentirnos muy... ¿No? Muy orgullosos. No, debería... ¿Por qué no tenemos mejor en analfabetismo, no? Que somos el número 1, que tenemos el mayor nivel de cultura, por ejemplo, o algo así, ¿no? Como que nos... ¿Qué vamos a hacer? Lo preocupante es qué vamos a hacer. En Estados Unidos y en Europa se introdujo esta herramienta, mindfulness. Por eso yo lo considero así como una misión de vida, casi, empezar a difundir mindfulness entre las personas para que poco a poco vayamos elevando nuestro nivel de atención consciente y obteniendo todos estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la atención consciente o mindfulness? Pues más tranquilidad, combatir el estrés, la depresión, la ansiedad. O sea, al estar en el aquí y en la ahora, no estoy ni en la culpa del pasado ni en la ansiedad del futuro. Claro. Además, mayor gozo, mayor bienestar, mayor armonía, mayor creatividad, mayor sensibilidad, porque mucho de mindfulness se trata de
utilizar todos nuestros sentidos nuevamente. Ok. Uh-huh. Entonces, okay, toda esta atención consciente en el aquí y el ahora se refiere precisamente a no controlar, digamos, los pensamientos, no controlarlos, sino aceptarlos, estar conscientes de que tenemos muchos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día que nos están rebotando? En un momento, muchísimos. Claro. Pero, te vas a ir a dormir más todavía. Pero nada más los pensamientos o también tu entorno, lo que estás viviendo en ese momento. Bueno, en el entorno no lo podemos cambiar. ¿Qué, claro, por ejemplo, el camión que se detiene a la mitad? Claro. ¿Qué vamos a cambiar? Los pensamientos se pueden controlar también, porque a veces por más que dices voy a dejar de pensar en esto, es cuando más y más está tu mente repitiendo eso. La loca de la casa, ¿se acuerdan que también en un programa de emociones lo platicamos, sí, inteligencia emocional? La loca de la casa es la mente. Esta es una herramienta que nos ayuda a entrenar a la mente. O sea, que la mente sea nuestra aliada en lugar de nuestra enemiga. Enemiga. De eso se trata, ¿no? Ayer mismo yo tenía una situación donde decía, bueno, me venía el pensamiento. Y lo que me enseñó Mindfulness es a decir, a ver, ¿lo puedo controlar o no? ¿Cuál es la parte que puedo controlar? Entonces elaboro un plan de acción. Lo que no puedo controlar, lo tengo que dejar fluir. Bueno, eso fue el plan de acción que yo hice. Que me bajé del taxi, lo pagué y me fui a ver por qué causa, a ver, ¿por qué no se sale usted? Claro, en el plan de acción me vengo enterando de otras tema. Cosas que ahí sí ya me puse peor, porque pero, no podía yo remediar impotencia, eso. Claro. Impotencia. Oye, pero aparte como dice Vero, sí es cierto, yo, por alguna extraña razón, las noches son como el tema de todo te viene, todos los problemas, ¿por qué? Porque estás en un momento como de silencio, de tranquilidad. Acuérdense que vamos acuérdense que hay cuatro ondas vibracionales en las que podemos trabajar, ¿no? Las ondas alfa, beta, teta y delta. Okay. Entonces estamos entrando a un estado ahí donde vamos a empezar apenas a dormir y entonces viene un bombardeo de ideas y de pensamientos. Y también puede suceder en la mañana, ¿no? Porque en la mañana empezamos y todo me empieza a agobiar todo lo porque que voy a hacer en el día. Golpe. Por lo tanto, es ideal hacer ejercicios de mindfulness, ¿cuándo? En la mañana y en la noche. Y si es posible, tomarnos a mediodía unos minutitos para también hacerlos, ¿no? Para ejecutar algún ejercicio de mindfulness. Ok, y ahorita, regresando de un corte, precisamente vamos a empezar con algunas técnicas y algunos ejercicios de mindfulness, pues para que nos ayude para estar muy tranquilas y muy lindas el resto de nuestra vida. Una pregunta nada más. En español, ¿cómo lo traducirías? No hay una traducción. Pero más o menos... ¿Conciencia plena o atención consciente? Atención consciente. Okay. Ok, entonces vamos con atención consciente. Ya regresamos, no se vayan porque va a estar bien divertido aquí. Mi justiciera la van a poner en un estado zen. Sí, el estado... ¿Acaso se podrá? Veamos, es un gran reto. Beta o teta. No se vayan, ya regresamos. Locas enamoradas. Locas enamoradas. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.
radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Locas enamoradas. Oigan, pues estamos aquí con el tema de la atención consciente o mindfulness. Y aquí tenemos a Leti que nos va a poner a hacer unos pequeños ejercicios rápidamente, porque ya saben que aquí el tiempo corre de volada, pero bueno. Bueno, primero les quiero platicar algo muy rápido. Nosotros creemos que somos multitasking, ¿verdad? Sobre todo las mujeres creemos que podemos hacer 10 cosas a la vez. A la vez, sí. Es que las hacemos. Pues sí, pero resulta que no somos multitasking. Pero medio a medias. Hay un estudio que demuestra que cuando nosotros estamos haciendo una actividad, nos desconcentramos, hacemos la otra actividad y volvemos, el tiempo que tardamos en volvernos a enfocar otra vez en lo, claro, que, en lo que estábamos haciendo, es un tiempo muy grande. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho esta actividad primero, terminado, y haber hecho después la otra, el cerebro nos estresa. En cambio, estamos bombardeando todo el tiempo nuestro cerebro con tanta información, y el cerebro está, al día de hoy, la realidad, estresado. Tienes toda la razón. Yo soy así, ¿eh? Yo no termino de hacer una cosa, de uh-huh, verdad, y tengo un serio problema que ya lo he hecho consciente y he tratado de mejorar este tema, pero sí, yo soy muy distraída y de pronto estoy, por ejemplo, cocinando, pero entonces me voy a secar el pelo 2 minutos y regreso a cocinar y entonces ya estoy sacando la ropa, ¿sabes? Es como... Y ya se te quemó la sopa y a lo mejor el pelo se te atascó y entonces... Ya no combiné bien porque saqué quién sabe qué ropa. O ya te pusiste de malas, ¿no? Y eso produce enojo. Claro, frustración. Y es más que enojo porque yo no soy una mujer que sea muy de enojo. Estrés. Estrés. El cerebro se estresa. Porque el estrés... Una cosa te lleva a la otra, perdón. Sí, claro. Una cosa te lleva a la otra. O sea, si estoy haciendo todo eso y me equivoco, me quemo la sopa, me engancho el cabello, es una secuencia de que me golpeo el dedo chiquito contra pata de la cama, se me cae el reloj, sí y entonces cosas. Viene un hecatombe de cosas. El ejemplo más diario que tenemos de esto, cuando vamos manejando y llegamos a un lugar que no queríamos llegar, claro, tomamos el mismo camino de siempre, ¿por qué? Porque vamos manejando, vamos con el pensamiento en otro lado y vamos hablando por el celular. Cierto. Entonces, llegamos o tomamos una vía que no era. Está el cerebro en total inconsciencia. No, yo he llegado a estacionamientos, entonces me bajo del carro hablando por teléfono y de pronto voy al centro comercial, hago lo que tengo que hacer, regreso y digo... ¿En dónde dejé el coche? Pero aparte ni siquiera es de... O el boleto, ¿no? No, espérate, pero no sé ni siquiera... ¿En qué piso? O sea, no tengo idea de dónde dejé. O el ticket, como dice... El carro. O el ticket, por ejemplo. El boleto del estacionamiento. Porque ya ibas haciendo una cosa, ibas a... ¿Y saben cuál es el principal enemigo? Se los presento. Aquí está. Las pantallas. Los niños ya nacen con, lo platicamos, con un iPhone en el estómago, casi desde que salen de la mamá, ya traen un iPhone, una pantalla, un algo. Entonces, todo el tiempo su cerebro está distraído y estresado. Claro. Y el nuestro, les doy la noticia, también. Digo, además, súmale todo lo que tenemos, ¿no? El tráfico, el doble no circula. Como una ansiedad, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente... Tengo que abrir. O por ejemplo... A veces hasta sin querer abren el teléfono. No, o deja de sonar una hora y dices, ¿estará apagado? ¿Se le habrá apagado la pila? ¿Cierto o no? ¿No? Es como... O, por ejemplo, no trae pila o ya se le está acabando. Y es un estrés. ¿De dónde lo voy a conectar? Porque necesito mi celular y dónde... ¿Sabes? Ahora, sí, eso es una cosa adquirida. Es una cosa que traemos de otros lados. Hablo en este caso de América o de México, ¿no? Sí. Eso lo importamos. Sí. Claro. Ahora, hay que ver otra cosa. Ya sabes, la justiciera. Esto tiene que ver también con un tema de control. ¿A cuántos no les agrada o cuántos gobiernos no procuran que la gente esté distraída? Ah, claro. Precisamente claro, para no ver ciertas cosas. Pero es que esta mujer se vaya. Siempre se pero vaya. Bueno, pero bueno, voy hacia lo... ¿Sí? Es un buen momento para hacer un ejercicio, Me ¿no? parece perfecto. Bueno, les voy a pedir que saquen
un arándano de la bolsita. ¿Lo pueden pasar? Solamente cada quien se queda con un arándano. ¡Ay, qué corte! ¡Uno solo! ¡Qué corte! Después ya nos vamos a comer. Después ya nos quedamos aquí para comer. ¿Sale? Mi único arándano. Un arándano. Un arándano. Uno, justo. Okay. No me estés checando. ¿Ya ves? Ella no se mira así, pero qué bien me checa. Tengo que cuidar. Tengo uno. Bueno, ahora, ¿pueden decirme a qué huele el arándano? A arándano. ¿A qué? Como a frutos de bosque. Dulce. Sí, frutos de bosque. Un poco dulce ácido. Dulce, ácido. Pero con algo acidito. Sí. Como si fuera de cuando vas en el campo y recoges una hierba y es ese olor silvestre, digamos. Olor silvestre, muy bien. Uh-huh. Ahora, ¿me pueden decir qué textura tiene el arándano? Rugosa. Pero un poco rugosa, pero un poco con aceitito, algún aceitito. Por un lado es rugosa y por el otro lado es un poquito... yo no dije nada. La mal pensada es aquí. Aquí se le recordó Mariana. Es que ¿ya viste? Sí, por un lado es rugosa, pero por el otro lado está suavecita. Ay, que es que usted con sus caras me da mucha risa. ¿Qué cara pone? Bueno, me voy a ocultar. Bueno, ahora pueden decirme, ¿a qué sabe el arándano? Dulcecito, acidito. Dulce agrio. ¿Qué más? Dulce. Acidito. A ver, denle unas 2, 3, 4 masticadas antes de pasarlo, que sus papilas gustativas lo prueben muy bien. Sí, pátano. Hay un tema ácido porque mis oídos se hacen así. ¡Ah! Uh-huh. Pero dulce. Sí, como dulce. Que las mandíbulas se me hacen Sí, como mielecita, a mí me sabe dulce, mielecita. Bueno, jarabito. Y ahora, ¿dónde se imaginan que fue cosechado ese arándano? Bosque. En algún bosque. ¿En un bosque? Sí, claro. ¿Qué manos se imaginan que lo cosechó? ¿Cómo se imaginan que llegó hasta ustedes? ¿En qué tierra? Yo ahorita me imaginé como muchos árboles, no sé, perdón mi ignorancia de dónde viene el arándano, como que bastantes a lo largo y alguna campesina recogiendo. Ay, sí, yo también quisiera pensar en una pradera divina. Eso es lo que se me vino a la mente. Yo lo veo yo como pensé en un desierto o en una zona, un oasis, por así decir, pero un lugar muy, muy caliente o muy árido alrededor, no sé, algo así se me ocurre. Ay, ¿no? No, a mí me hace pensar también como en una pradera, algo así, Y ver, preciosa, muy linda, llena de plantas de arándano, y algún, no, yo, un campesino. Ahora, por ejemplo, hermoso, recogiéndolo. Siento, su textura es un poco gomosa. Ok, perfecto. Muy bien, ahora les voy a decir algo. Este es un ejercicio mindfulness. Mientras ustedes estaban saboreando el arándano, lo olieron, escuchaban cómo tronaba y se imaginaban desde dónde estaba cosechado. ¿Estaban pensando en sus problemas? No. No. ¿Estaban haciendo otra cosa? Nada. No. O sea, concentrados. Este es un ejercicio mindfulness. ¿Qué tal que todos los días pudiéramos comernos un arándano en estado de conciencia? Sí, claro. Es un ejercicio qué maravilla. Muy sencillo que nos trae al aquí a la hora, al gozo, al disfrute, al bienestar, a la armonía. ¿Se fijan? El simple hecho de saborear un arándano e imaginar desde dónde viene, ya es un ejercicio mindfulness. A lo mejor fíjate que en esta decisión habría gente que podría bajar de peso o estar menos gordo. ¿Por qué? Saborearía, sí. Porque a la hora de comer, lo que fuera, le prestaría un poquito de mayor atención y disfrutaría y no se atragantaría, de hecho, ¿no? Sí, porque eso es algo muy que ya pasa con mucha más frecuencia en el tema de la comida, que la gente come por comer. Ya este deleite, ya este disfrute del sabor, de estar en la mesa, de comer. Y tiene que ver un poco por los tiempos y tiene que ver un poco por esta vida de tener el celular. Entonces, comes, ¿sabes? Entonces, sin disfrutar. Claro, una sin cosa disfrutar. Tan sencilla como es un arándano. Ahora, yo no soy health coach, yo soy coach de vida, pero trabajo en equipo con health coaches. Y yo... Fíjense, les voy a dejar un ejercicio de tarea que es muy sencillo. Y cuando empiezo a trabajar haciendo coaching de vida para fomentar este chakra, que es el chakra de la fuerza de voluntad, el plexo solar, les digo, empiecen a comer con la mano izquierda.
¿Qué pasa si comemos con la mano izquierda? Comes mucho más lento. Neurológicamente generamos nuevas sinapsis y nuevas dendritas y nuevos canales neurológicos. Es decir, mindfulness también trae neuroplasticidad a nuestras vidas. Entonces, si comemos con la mano izquierda, vamos a comer mucho más despacio. Yo en la vida real como rapidísimo. Entonces, estoy intentando hacerlo, comer con la mano izquierda. ¿Y qué hemisferio voy a fortalecer? El derecho. El derecho. Claro, porque siempre comemos con la mano derecha, claro, ¿no? Y entonces voy a comer mucho más despacio. ¿Y qué más? Voy a disfrutar. Voy a, entonces, además, voy a adelgazar. Por supuesto. Sí, eso claro, lo comentaba claro. Yo el otro día con, ya ves que tengo mis clases con los niños, con las mamás y con los teléfonos y con las de estas, de los, y con todas las bueno, y los chicos en los juegos, digo, eso no se lo pueden tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho precisamente les decía eso, está carente. No está trabajando porque no está el tema de la creatividad y la imaginación. Tú, con el tema de la pintura. Exactamente. Es lo que estás. Entonces, eso les decía, búsquenle en actividad a los niños donde bailen o donde toquen o instrumento, donde pinten, donde dibujen, para que empiecen a tener el sistema de la creatividad. Claro, más desarrollado. Porque, a ver, sí, claro, porque no se desarrolla. Platicamos un poquito de si se puede entrenar la mente. Yo dejé de pintar 8 años y me forcé y dije, no, claro, voy a hacer ahora ejercicios mindfulness y uno de ellos es la pintura. Cuando yo estoy pintando, de verdad, mi mente está en lo que está, claro, ¿no? Y generalmente, bueno, estoy, y aparte lo estoy disfrutando. Ahora, voy a dar otro ejemplo. Entré a esto del mindfulness también por los caballos. Cuando estás con los caballos, es un momento en el que estás en atención consciente. Claro. No puedes estar en distraído, otra cosa, porque aparte lo estás disfrutando. Entonces, los caballos lo sienten, platicábamos de que perciben nuestra energía. Claro. Si yo estoy con mi mente pensando en otra cosa, y en el problema, y en el sol, y en el polvo, y en el que mi cliente, y no sé qué, pues el caballo lo va a percibir. Entonces, va a haber como esa conexión. Exactamente. Entonces, hay una resistencia, o sea, tremenda, ¿no? Entonces, otro momento mindfulness. Yo quiero ahora darles como algunos ejercicios muy puntuales que ustedes podrían hacer en el día a día. Va. Bueno, el primero, cuando se levanten en la mañana. Ok. Yo siempre digo que se levanten con el pie izquierdo y lo primero que hagan. ¡Ay, yo me levanto con el derecho! ¿Por qué el pie izquierdo? A ver, ¿qué? Porque siempre porque decimos que el pie de derecho es el de la buena suerte, sí, el no sé qué. Entonces, vamos a comprobar qué pasa. Nos vamos a levantar. Pero yo me tendría que voltear. Yo me tengo que dormir del otro lado de la cama. Se tendrían que voltear, lo cual es buenísimo, y van a hacer algo diferente. O sea, van a hacer un cambio neurológico. Va a ver muy chistosa levantándome. ¿Se fijan qué pequeñitos cambios? Sí, claro. Tan importantes hacen que van a hacer una gran diferencia. Y el estar consciente de cómo me levanto ya va a ser mi día diferente. Entonces, me voy a levantar y me voy a estirar. Voy a hacer algunos estiramientos en la mañana. Nada más voy a estirar como ustedes quieran hacer esos estiramientos. Paradas, no acostadas. Paradas, ya que parada, se... Mariana, tienes que... ¿Cómo hacen los gatos? Es que mira que como hacen los gatos, como hacen los perros. Mi gata cuando sale empiezo. Así, igualito, así lo van a hacer ustedes, en conciencia. Me están educando a su mente a hacerlo. En lugar de estar pensando en los 20,000 correos que me llegaron, los WhatsApps y los 30,000 que tengo que mandar, me levanto con el pie izquierdo y me estiro. Okay. A continuación, se van a lavar los dientes. Pero déjame apuntar. Apúntenlos. Uno, levantarse. Sobre el lado izquierdo, con el pie izquierdo. Y eso mismo lo podemos compartir en nuestras redes sociales para que todos... Por supuesto. Dos, estirarse. Estirarse. Bueno, tres, les voy a dar otro. ¿Era lavarse los dientes? No, antes de ese les voy a dar otro. Van a hacer respiraciones. Ok. Van a antes hacer... Antes de lavarse los dientes. Exacto. Van a hacer 2 minutos de respiraciones. Ok. 4, 4, 4. 4, inhalo. Para hacer las respiraciones, ahí sí, derechito, sin nada cruzado, no cruzamos nada, nos podemos sentar en una silla y así. Okay. Simplemente vamos a hacerlo, cerramos ojitos, 4, inhalo en 4, sostengo en 4, exhalo en 4. Inhalo en 4, sostengo en 4. Exhalo en 4. 2 más. Inhalo en 4. Sostengo en 4.
Exhalo en cuatro. Una más. Inhalo en cuatro. Sostengo en cuatro. Exhalo en cuatro. Este fue un ejercicio muy, muy rapidito que les quise hacer. El ambiente cambió. Además, ¿qué pasa con tu cerebro? Respire. Se oxigena. ¿Qué estás pasa oxigenando con tu cerebro? Es que todavía me queda, ya sabes. Somos actrices ya y... Ya pueden soltar el aire. Somos actrices y el aire puede llegar. Se me va a ahogar como las... Pero bueno, ¿se fijan? Estamos oxigenando nuestro cerebro. Y si empezamos a llenar nuestra caja los torácica, pulmones. O sea, le estamos llevando oxígeno en conciencia a cada célula de nuestro cuerpo. A cada dendrita. Y además, si van contando, ¿dónde está su mente? Sí, en la respiración y en la cuenta. Está no está nosotros, su mente navegando por todos lados. Entonces, si este ejercicio también lo hacen en la noche, va a hacer una gran diferencia en sus vidas. Okay. Y si estamos a la mitad del día, se pueden poner una alarma, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los días a las 12:30, me voy a dar 5 minutos. 5 minutos y vuelven a poner su alarmita si quieren para hacer estas respiraciones. Este ejercicio tan básico que les va a cambiar la vida. Ahí es el principio precisamente, lo que preguntabas, Vero, es un poco el principio de las meditaciones. Uh-huh. Es empezar a controlar tus respiraciones, uno de los principios básicos de la meditación. Que mucha gente de pronto le cuesta un poco de trabajo esto de la... Pero aquí no vamos a controlar la diferencia que va a hacer. Cuando yo estoy respirando, inhalando y exhalando, o sea, lo voy a hacer primero 5 minutos, luego 10, voy a tratar de llegar hasta 20 minutos. Van a pasar por mi mente, voy a empezar, 1, 2, 3, 4, tengo que ir al súper. 5, 6, 7, 8. El lo de ropa de los niños. Sí, 9, 10. Voy a aceptar el pensamiento, nada más. Y vuelvo a enfocarme. 8, 9, 10. ¿Sí? Van a pasar, van a entrar y salir los pensamientos. Regresa, y nada más voy a estar consciente de ellos. Eso es todo lo que voy a hacer. No los voy a alejar, no me voy a martirizar porque tengo pensamientos en el momento en que debo de estar respirando, etcétera. Nada más. Eso es lo único que voy a hacer. ¿Ok? Al grado de que va a llegar el momento en que respire, esos momentos de respiración, los voy a disfrutar, los voy a gozar, porque estoy consciente de que con cada respiración llevo oxígeno a cada molécula, a cada célula de mi cuerpo, y que estoy bendiciendo de alguna forma mi cuerpo. Todo el cuerpo. Lo estás cuidando. Claro. Lo estoy cuidando. Lo estás amando. Te agradezco. Yo decía mucho que a mí me encanta decir que la respiración es el proceso de dar y recibir. Que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Que de hecho las grandes técnicas, te digo, de meditación y por ejemplo los monjes tibetanes y tal, pues estas cosas de levitación y cosas extraordinarias que su cuerpo puede hacer, que el cuerpo de la gente común no podemos hacer, precisamente se basan en el tema de la respiración. Sí. De pronto aguantar estas temperaturas de no sé cuántos grados bajo cero, sí, con una cosita de nada, una telita, ¿no? Pues precisamente es una forma es en base a la respiración. Es una forma de negociar, claro, ¿no? Claro. Y decir, bueno, aquí tengo que estar, entonces voy a poner lo mejor de mí para poder aceptar esta situación y no ponerme en contra. Y ¿no? precisamente estar en el aquí y en el ahora. Y usar la mente, como lo estábamos diciendo, a nuestro favor, no como nuestra enemiga, porque la mente nos puede llevar hasta donde queramos. Sí, podemos armar telenovelas internas, o sea... No, bueno, tan hasta buenísima. Donde queramos que la mente es capaz de llegar a un suicidio, ¿no? Y a informarnos mucho. Claro. O sea, está demostrado ahora, les digo que trabajo mucho con programas de wellness y con muchos clientes y pacientes que tengo, donde la gente se enferma porque todo empieza ¿de dónde? Así, de la mente. ¿No? Sí. Cargo pesos que no me corresponden. Claro. Perdón que te interrumpa. Sí. Por ejemplo, gente que padece depresión, ansiedad, ¿puede curarse con claro, por supuesto. Mindfulness ya en vez de estar como con pastillas antidepresivas? Es que mira, ¿qué pasa? Cuando tú vas con un psiquiatra, por ejemplo, de no ser que haya una anomalía que químicamente no produzcas una sustancia, físicamente te puede dar un antidepresivo, pero te manda a terapia. Claro. O sea, no nada más es al antidepresivo. No. ¿No? Hay que averiguar. El antidepresivo es como un placebo. O sea, uh-huh. Tienes que ver de dónde está viniendo todo esto. Entonces, yo como coach tengo muchas herramientas, ¿no? Una de estas herramientas para superar el estrés, la depresión y el enojo, todo esto es mindfulness. Uh-huh. Son
Me encanta porque es tan práctico. De por sí el coaching es muy práctico, ¿no? Y entonces ahora integré estas dos partes de mindfulness y coaching y es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque con poquitos cambios, muy pequeñitos, que vayas incorporando a tu vida, puedes cambiar. Grandes cambios. Exactamente. Claro. Por ejemplo, este que les digo de comer con la mano izquierda, de levantarte, estirarte, de estar consciente de con el pie izquierdo. O sea, son pequeñitos cambios que neurológicamente, les digo, nos va dando neuroplasticidad, o sea, nos va dando nuevas conexiones. Son pequeños cambios que van a ser grandes cambios. Pero bueno, vamos a seguir después de un corte con algunos más de los pasos que tenemos que hacer. Perfecto. No se vayan porque tienen que tomar nota. Nuestras redes sociales. Para que... ¿Ves cómo? ¿Ven por qué me estreso? Es que se olvida. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Es que no te olvides. Pero ni me deja terminar. Las redes. Bueno, ya ves las redes sociales, pues ya. ¿Cómo le hacemos? Empieza, Justicia. Te doy la palabra. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Te doy la palabra. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, @enamoradas.tv. ¿Y Leti, tus redes sociales? Es www.coaching-integral.com.mx. Pues ya que no me dejan terminar. Nos vemos en un ratito. Vámonos con respiración. Bueno, yo me voy a comer mi arándano. Locas Enamoradas. La Radio TV. Radio TV.mx. La Radio TV. Locas Enamoradas. Oigan, pues ya regresamos. Aquí tenemos ya, estábamos hablando de los ejercicios para empezar el día o para terminar el día. Claro. Y nos dijiste uno, levantarse con el pie izquierdo. Estirarse, paradas, por supuesto, porque yo decía, pues en la cama. No. Paradas. Respiraciones por 2 minutos de 4x4, inhalando 4, deteniendo 4 y exhalando 4. Y tienes unos más. Claro, vamos a ir incrementando, por ejemplo, los momentos de la respiración. No podemos empezar con 5 minutos y llegar hasta 20 minutos. Okay. En los que estamos conscientes de que estamos oxigenando todo nuestro cuerpo, que le estamos mandando agradecimiento y bendiciones a cada célula y a cada molécula de nuestro cuerpo. Nada más. Okay. Otro ejercicio, ¿qué sería? ¿Qué ejercicio se les hace? ¿Qué sería? Después de, así recién levantada. Recién levantada. Yo sí, el tema de irme a lavar los dientes. Lavarnos los dientes con la mano izquierda y en lugar de estarnos lavando los dientes y vamos a ver la tele y regresamos y nos empezamos a peinar o nos empezamos a preparar en algo, el cepillo y en lo que estamos nos haciendo. Vamos a concentrar haciéndolo con la mano izquierda. Entonces vamos a ver cómo nos cepillamos los dientes y vamos a empezar a disfrutarlo, ¿no? Pero luego no con la derecha, no vayas al rato todas llenas de caries y las locas enamoradas, ¿no? Tienen la culpa que a mí no me mires. Y luego pues, nos preguntabas qué más se nos ocurriría. ¿Qué se les ocurre? A lo mejor disfrutar, yo la verdad, no sé si esté bien, pero disfrutar un café.
Disfrutar un café sería... El tiempo del café y estar... Sería óptimo que pudiéramos sentarnos a tomar nuestro café, a prepararnos con calma nuestro café. Disfrutar, ¿no? Y a ser consciente de todo el proceso que se está llevando a cabo para que el café llegue a nosotros, ¿no? Sí, y además el tiempo, hay una cosa muy interesante, ¿no? Esto que lo explicaste antes. Cuando tomas esa conciencia, el tiempo auténtico se cede a tu espacio, a tu momento. ¿Cómo? No te tienes por qué sentir agobiada, ¿no? Sí, porque si vas a tomar el café a la hora de que tienes que mandar los niños a la escuela, que los tienes que vestir, les tienes que preparar el desayuno, hay que hacer una serie de cosas antes, durante la noche, ya dejar ciertas cosas para poder dedicar ese momentito de paz para poderte llevar a los niños. Novio. Ah, ¿no, verdad? Ya ves, el pez por la boca muere. Miren, algo que les comparto que a mí me sucedió en mi día a día es que yo, la verdad, soy una persona muy creativa y de repente estoy en muchos proyectos y a veces digo, es que no tengo tiempo, ¿no? Claro. Y hasta que un día llegué y dije, no, voy a tener tiempo para todo lo que sea importante en mi vida. Claro. Y si lo más importante en mi vida se supone que soy yo, porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Claro. Entonces voy a hacer menos cosas, pero las voy a hacer mejor. Claro. Y empecé con estas pequeñas tareas, que así les llamo, de mindfulness, y lo comparto, ¿no? La verdad es que ahora hago menos y produzco mucho más, porque estoy mejor enfocada, tengo más claridad, soy mucho más creativa, soy mucho más productiva. Sí, claro. Ya digamos que las obligaciones o cosas que tengas que hacer, les das a cada una el valor que y el tiempo que se necesita, ¿no? No estás, ahora tengo que, no sé, lavar los platos o decir, bueno, esto lo hago, pero en otro momento. Este es un ejercicio buenísimo que también se los recomiendo. Lavar los trastes. ¡Ándale! ¡Ay, yo odio lavar los trastes! ¡No! Lavar los trastes es un ejercicio mindfulness. ¿Ya ven? No sí. Hay pero. Leti, eso sí no va a pasar. Miren, en mi vida, no. Cuando no. Yo estoy lavando un plato, ¿no? Va. ¿No? Voy a ver, ¿qué puedo observar ahí, por ejemplo? Bueno, ¿qué puedo observar cuando estoy lavando un plato? El dibujo, la textura. ¿Qué más? El jabón. El jabón. La espuma, restos de comida, ¿no? ¿Qué es con la espuma? ¿A qué huele la espumita? Si, a ver si ese jabón que estoy usando a lo mejor le hace falta agua. A mí me relaja mucho, Leti. Sí. Ahora no sé por qué. A mí el lavar los trastes como que es mi espacio, mi momento. Y estoy pensando sí, otras cosas. Fíjate que a mí también, ¿eh? Y además. ¿Verdad? Sí, fíjate que a mí también. Es un momento de que como que entro en una burbuja. En un espacio. Ay, no. Y me aíslo, ¿saben qué? Sí, y como está en una ventana lo mío y veo los árboles, claro. Está viendo árboles. Pero a mí el tema del maltrato de las manos no me gusta nada. ¡Usa guantes! Yo uso guantes. Pero si nosotros lo hacemos en conciencia y empezamos a ver de qué color es la espuma el día de hoy, de qué color era el detergente. Sentir el agua. Sentir la temperatura del agua, etcétera. Podemos hacer de esto un momento mindfulness. Si mi mente está en otro lado dando nunca de vueltas. En eso, ¿y cómo? A ver, ponnos un ejercicio, Leti, de que dices de lavar los trastes. No, les voy a poner uno muy sencillo ahorita. Otro ejercicio que pueden incorporar en sus vidas. Ahorita van a cerrar ustedes los ojos. Uh-huh. Ajá. Y se van a remontar al momento de la ducha, cuando se están bañando. Para mí es maravilloso. A mí también. El momento de la ducha, entonces abren la llave del agua. Ajá. ¿Cómo está saliendo el agua, Mariana? ¿Cuál es la temperatura del agua? Caliente. Me encanta el agua, súper caliente. Ok, pero ¿cómo es el agua? Yo ahorita me la imaginé fresca, no sé si por el calor. Muy fresca. Justiciera. Ah, no, yo fría, porque yo no me baño con agua caliente. Me encanta sentir el agua fría y cómo mi cuerpo se pone caliente en las zonas cuando entra el agua helada. Ahora se van a enjabonar y lo van a hacer representativamente, van a escoger el jabón que más les gusta o el gel corporal. Sí, yo uso gel corporal. Y se van a enjabonar. A ver, enjabónense. ¿Así tal cual? Sí, claro, tal cual. Hijo, qué rico, no, por la espalda. Justiciera. No, es que a ver cómo la... para ver que también nos bañamos, yo creo. Fíjate que si hay algo que me agrada mucho es que me caiga el agua fría en la espalda con el shampoo que de mi cepillo.
Eso para mí es un disfrute. Y pueden poner algún aroma, tal vez mientras están duchando, por sí, ejemplo. ¿Sabes qué? Yo mis geles, bueno, mis estos. Yo sigo con los ojos baño, cerrados. Tienen aromas muy fuertes. ¿No? ¿Ya no es con los ojos cerrados? Sí, era con los ojos cerrados, pero bueno. Porque me distraje, porque me dice que... Ya viste, ya se distrajo, no concentró. Pero es que ahorita estamos en el programa. Estamos en el programa. A ver, entonces, sigamos, ya, ok. Ya nos pusimos jaboncito. Aromaterapia, algo de... Exacto, y entonces ahora, ¿cómo se van a retirar el agua? ¿Cómo están sintiendo el agua? ¿Cómo escuchan el agua que cae? ¿Cómo perciben kinestésicamente el agua sobre su piel? Ay, sí, eso es delicioso. ¿Qué emoción o qué sentimiento les genera el agua sobre su piel? Me encanta. Los aromas, me encanta, ¿no? Bañarme. A mí mucha energía. Bueno, Vero, sí. Miren, Vero está muy... El momento, muy bien, un momento mindful. Es mi momento, siempre el baño, la verdad es como... Ay, sí, es que, sí, es maravilloso. Y aunque sea rápido, ¿no? Pero es un momento muy... Entonces, fíjense cómo podemos hacer de la ducha... Sí. Simplemente un momento mindfulness. Claro. Me ha platicado muchas personas, cuando se bañan, que se bañan rapidísimo, 2 segundos, y avientan la toalla y... No gozaron nada. No, 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 pero lo peor del caso es que no lo hacemos nada ya consciente. O sea, el disfrute ya pasó al sí, ya último cajón automático. De nuestra vida, en automático, sí, automático. Y estamos con la mente en ya, y hay gente que hasta el celular casi que se lo quiere meter a a la regadera, ¿no? No, bueno, voy a decir que... Con mucha gente que va al baño, a sentarse en el water, con él. Ah, claro, bueno, pues en Facebook. Se echa todo el libro y la revista. Bueno, pero una revista, está bien, o un libro. Pero el teléfono, el contacto con la electricidad y con estos sistemas produce otro tipo de... Sí, te voy a decir, yo debo de confesar que de pronto, les juro que cuando... No, ya el baño yo sí lo disfruto mucho, el tema del agua... Por eso se les componen los teléfonos. Por eso, porque se le caen en el guas. Sí, tanto la gente se los lleva al excusado que se acaban. Ya la balconea. El excusado, pero es porque lo traigo acá, no porque me han dicho. ¿En dónde lo traes? Acá, atrás, en la pompa. A la hora de bajarme el pantalón, se va. Pero bueno, no, pero por ejemplo, si me pasa que estoy con la plancha en el espejo, maquillándome y desayunando. Eso sí lo hago. Eso. Y yo creo que es una cosa. Yo entonces, confieso que a veces que estoy como pero que sí, con el té sí o algo y tomando tomando té. El cerebro se estresa. Claro. Sí. Es una realidad que no somos multitasking. Te les digo, acaba de salir un estudio que presentó... Claro. Y nosotros muy, muy orgullosos de que podemos hacer mil cosas. Y pero ¿cómo acabamos? Claro. ¿Cómo acabamos? Claro. Estresadas, cansadas, agobiadas, de mal humor. Sí, y no entonces, saben por qué. La verdad es que llega un punto, se los digo, nada de los que yo les haya platicado es que no ha pasado primero por mi vida. En un punto en el que dije, a ver, stop. Y dos pasos para atrás, o sea, ¿qué hay que hacer? Aplicar esto. Entonces, prefiero hacer menos y ahora lo gozo más, lo disfruto mucho más y produzco mucho más, además. Y a la hora, por ejemplo, de dormir es lo mismo, ¿no? A la hora de dormir sería óptimo que hiciéramos estos ejercicios. Claro. Pero Leti, es que ya sabes, el tiempo aquí es oro. Dinos, ¿vas a tener un curso próximamente? Sí, voy a tener un curso el 24 de abril. Okay. En Santa Fe, en La Loma, sobre mindfulness, de 3 horas, va a estar padrísimo el curso, y después voy a estar en Exposer el 6 de mayo a las 4 de la tarde con una ponencia sobre mindfulness, y también vamos a hacer muchos ejercicios prácticos en el World Trade Center, entonces espero que nos puedan acompañar. Buenísimo, pues apunten. A las 4 de la tarde, el 6 de mayo en el World Trade Center. De todas maneras, acaban de pasar ahorita tus teléfonos, redes sociales y todo, para que se comuniquen con Leti. Y tomen esto porque creo que es una... Digo, por lo menos los ejercicios que hicimos aquí están padrísimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, sus conclusiones de justiciera, pero de volada. Porque ya... ¡Tan, tan! Ya terminé. Están mencionando acá, ¿cómo le hacemos? Piénsense y siéntanse. Piensen el sentimiento y sientan el pensamiento. Recuerda, mujer, si te lastimas, te engañan o te mientes, llámame, pronto iré. Soy la justiciera, punto... No y ya lastimas, no me aprecio. Te lastiman. Y así, es que me presionas. Perdón, pero tus conclusiones. Bueno, la verdad, como dice Leti, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Démonos unos instantes al día para hacer
los ejercicios que nos dejó Leti. Yo creo que sí vamos a ver mucha diferencia. Leti, tus conclusiones. Pues ojalá que hagan de mindfulness una herramienta de vida, que la incorporen en su día a día y que les lleve a un camino de mayor gozo, de mayor plenitud y mayor felicidad. Cuesta trabajo hacer a un lado toda la presión que tenemos en el día a día, pero recuerden que podemos educar a nuestra mente. Por supuesto. Y yo les digo, hay que vivir el aquí, el ahora, el presente, no pensar en el pasado, no pensar en el futuro. Sobre todo disfrutar y gozar de cada momento de la vida porque es maravilloso vivir. Nos vemos la próxima semana, igual, viernes 8 de la noche. Chao. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó.